aire. Adentro el primero, recortando diferencias, 61-56. Y tiene un segundo tiro en su haber. Balón al aire, balón adentro. Otro punto para el BBV. 61-57, 4 arriba. Jackson no recibe el alero de marca de Huesca, ahora sí. Granger Hall que pide, tiene difícil por la defensa de Todd Murphy, balón se va afuera. Y el balón es de banda para el marca de Huesca con 16 segundos de posesión. Ahí estaba Cuadra pidiendo el balón para él, diciendo que había dado en la rodilla de Brian Jackson, pero no es así. Balón para marca de Huesca, Granger Hall. Finta el pase sobre Alberto Lofén, deja para Eduardo Sabater. Cruza Brian Jackson, cruza también Alberto Lofén, recibe a Antón Soler. Soler que buscará un pase para Edu Sabater, 6 segundos, hay que tirar, Alberto Lofén, quedan 4, hay que lanzar, se levanta Alberto Lofén, ¡canasta! ¡Qué fenomenal acción también ahora de Alberto Lofén sobre el último segundo, 63-57! Falta de Alberto Lofén, la tercera, segundo hombre del margen de Huesca que llega a las 3 faltas personales. Atención, porque si Alberto Lofén es el hombre que tiene que sustituir al base y tiene también 3 faltas personales, vamos a ver quién dirige el Magia de Huesca en los últimos minutos. Se lo acaba de indicar Javier Zaragoza, Iñaki Diarte ha puesto más a cara, pero de momento no se produce el cambio. Pelota para Murphy. Murphy que se gira, busca un pase. Ahí está Marrero. Marrero metiendo para Berwald. Toca Antón Soler, pero recupera Berwald. Lanza canasta de Lance Berwald. Hostelero Ostense, un líder en frío y maquinaria al servicio de la hostelería y de la alimentación. 63-59. 4 arriba, Magia de Huesca. Peñas, Peñas, Peñas. Eduardo Sabater. Eduardo Sabater hacia la izquierda. Ahí no hay nadie. Ahora se vuelve Granger Hall. Intentará recibir. Lo tiene difícil ahora sí. Granger Hall recibiendo. El balón es para Alberto Lofén. Ha cortado Marrero. Saque de banda para el Magia de Huesca. 15 segundos de posesión. Alberto Lofén lo pondrá en movimiento. O será Brian Jackson, se va al otro lado, por tanto es Brian Jackson el hombre encargado de poner el balón en juego sobre Eduardo Sabater. Eduardo Sabater busca un pase, vamos a ver, Granger Hall poste alto con Todd Murphy para Alberto Lofén, 8 segundos, finta, se levanta Alberto Lofén a tabla, 2 puntos para Alberto Lofén. Cónica, Ubis, Taxinis perfecto sobre el alto índice distribuido oficial de Gisper. Perdió el balón, no recupera el BBV Villalba, balón se va fuera, ahí está Mikel Cuadra. Mikel Cuadra para Carlos Gil. Carlos Gil que busca Marrero. Ahí está Marrero. Marrero que pinta, se gira, se levanta. Canasta de Marrero. Muy bien defendido por Alberto Lofén. Sin embargo, pudo penetrar. 65-61. Se mantienen los 4 arriba del equipo ostense. 14 y medio para que termine este partido. Eduardo Sabater, votando. Ahí está Eduardo Sabater buscando un pase. Recibe Jackson. Muy bien defendido por Mikel Cuadra. Se intenta ir. Ahora hay falta personal de Mikel Cuadra. Es la tercera. Sacará de banda al Magia de Huesca. Tarjeta Telecaza. Dispondrá de dinero en más de 4.000 cajeros automáticos de toda España. Tarjeta Telecázar de la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja. Brian Jackson dejando para Edu Sabater. Edu Sabater botando hacia el centro. Sigue Edu Sabater. Busca Alberto Lofén. Se produce el corte. Ahora Brian Jackson en la parte superior recibe cuarta de Mikel Cuadra. Importante. Aunque la verdad es que Marrero también es un excelente. Ha anotado 2 libre particular. Ya se levanta. 2, falló el rebote para Berwald. Berwald que deja para Carlos Gil. Rápido contraataque para Marrero. Perdió Marrero. Pelota de banda para Magia de Huesca. Sale rápido Edu Sabater. Se va a frenar. Estaba presionado Alberto Lofén. No pudo realizar el saque. Y ahí está Edu Sabater con tranquilidad subiendo la bola. Solo 4 alturas y 2 pisos por planta. Opciones de 78 a 138 metros cuadrados. Orusa, residencial San Jorge. 4 arriba el Magia de Huesca. Ahí está Brian Jackson. Jackson, vamos a ver para quién. Para nadie. Vota Brian Jackson. Mete así para Granger. Hall que se gira, se va hacia el aro, se levanta y para abajo. Vamos a ver, le pide a Granger Hall que no toque el balón después de meter canasta. Ahí están los 2 puntos y ahora Iñaki Diarte que se mete dentro de la pista para hablar con Alzuria. Se produce un cambio en el BBV, entra Gorroño y se sienta Mikel Cuadra. Le apuntamos los 2 puntos a Granger Hall, lleva 21. Entró Gorroño, se sentó Mikel Cuadra con 4 faltas. Y vamos a ver quién es el encargado ahora de defender a Brian Jackson. Ahí está Berwald. Berwald para Marrero de 3, esta vez no, balón para Granger Hall con autoridad, Edu Sabater por la derecha, Iñaki Diarte que pide tiempo, que pide tranquilidad. Y calma. Efectivamente, ahí está Edu Sabater. Consumir segundos. Va a ir para Brian Jackson, la falta es en ataque de Granger Hall, efectivamente la segunda, saque de banda para el BBV. Comienza el curso escolar, lleve a sus hijos al óptico, es un consejo de óptica Huesca en Miguel Servet 3. De la banda Murphy para Carlos Gil. Carlos Gil por el centro con el puño indicando la jugada. Abre para Gorroño. Javi Gorroño dejando para Carlos Gil. Ahí está Marrero. Marrero para Carlos Gil. Gil mete para Berwald. Berwald dando el balón para Marrero. Lanzamiento de 2. Fallo. El rebote lo lucha Antón Soler y Murphy. Cae al suelo Antón Soler. Abre para Edu Sabater. Sabater que sale rápido por el centro. Vamos a ver 3 contra 3. Se mete Edu Sabater. Se gira y deja para Lofén. ¡Canasta! ¡Qué asistencia de Eduardo Sabater!
Alberto Lozen. 8 arriba más que de Huesca. De las que le gustan al público. Ahí está Carlos Gil. Carlos Gil hacia la izquierda, mete para Bergual a punto de perder. Bergual que se gira, se levanta. ¡Qué tapón de Brian! Perdón, de Grenier con Edu Sabater. Edu Sabater que mete para gol. Recupera el BBV. Ahí está Carlos Gil. Carlos Gil rápido. Mira, si metiendo para. Alta. Jackson. De Brian Jackson es la segunda. Y qué aplausos para el Máquer Huesca, que está abordando un baloncesto de altura. Más de 50 años en vanguardia en suministro de hierros y máquina herramienta. Usón Huesca. Falló el triple Carlos Gil, intenta recuperar Murphy, pero no consigue sacar de banda al Máquer de Huesca. Alberto Lozen. Y Iñaki Iriarte, que está todo el día dentro de la pista. Por eso que el campo es pequeño, es como si jugara prácticamente. Ahí está Edu Sabater indicando la número 3. Cortará Brian Jackson por la parte superior. Habrá un bloqueo de Alberto Lozen sobre su hombre. Intentará recibir a Alberto Lozen. Hacia Brian Jackson la bola. Jackson que pinta. Vamos a ver hacia la derecha. Intenta levantarse. Defiende Borroño. Corto lanzamiento de Jackson. Recupera Murphy. Murphy que pierde la bola. Recupera Edu Sabater. Tiene toda la razón del mundo Murphy. El balón es para Jackson. Se puede jugar de 3. No, guardó la bola. Toca a Borroño. Recupera Antón Soler. Para Edu Sabater. Y vamos a iniciar. Ahí está. Calma, Granger Call. Edu Sabater que se mete. El balón que sí, que no, que cae dentro. Y 15 puntos. Efectivamente, ahí está Marrero dejando para Carlos Gil. Con la bola Bergual, Bergual para Carlos Gil. Carlos Gil para Marrero, se quiere por la línea de fondo. Hay una falta. Y Alberto Lozen. No, de Granger Hall, cuidado. De Granger Hall será la tercera. Sí, sí. Tercera falta personal de Granger Hall, efectivamente. 71-61 en el marcador. Facturadora Sunnyware, una estrella más en su negocio de hostelería. Solo en Gisper, informática y equipos de oficina. Distribuidora oficial de Torinsa, Tenerías 16. Bergual para Borroño. A Borroño le está dando metros, pero no quiere lanzar. Deja para Carlos Gil. Carlos Gil indicando jugada corta a Borroño. Ahí hay el bloqueo sobre Murphy. Sin embargo, salió bien Granger Hall. Recibe Borroño. Mete para Bergual. Ayuda. Sin embargo, Bergual que se mete. Taconazo de Granger Hall. Pelota para Edu Sabater. Edu Sabater que se mete. Falta de Borroño, la primera, saque de banda para el Máquer de Huesca. Hosteleros Sense equipa su cocina industrial. 71 se está inclinando claramente en favor del Máquer de Huesca. Aplausos. Lanzamiento de Sabater adentro. Punto número 16 para él. 72-61. De nuevo Edu Sabater, lanzamiento dentro. 17 puntos. Pelota para Carlos Gil, dejando para Borroño. Borroño buscando un balón para Carlos Gil. Carlos Gil hacia la derecha, pelota para Borroño, se gira, no lanza Borroño. Pelota para Carlos Gil, de nuevo Murphy dentro de la botella, pierde la bola, la recupera Antón Soler, deja para Edu Sabater. Rápido de nuevo el contraataque de Máquer de Huesca, se mete Edu Sabater, abre para Jackson, de 3, ¡no! Recupera Murphy, Bergual que se va como una moto, mete la mano Jackson, comete su tercera falta personal y lanzará los tiros libres Lance Bergual. La tarjeta Telecázar vale más del doble, utiliza la Telecázar, la tarjeta de la caja de ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja. Va a haber cambio en el BBV. Entrará Barros, vamos a ver quién se sienta. Con Murphy, que no está nada acertado, lleva 10 puntos tan solo, es un hombre que promedia más de 25 por partido. Y que está siendo muy bien defendido por Granger Hall y también por Antón Soler. Usted busca un piso con cocina equipada, con doble acristalamiento, con acabados de lujo, totalmente exterior, con jardines y amplias vistas. Residencial San Jorge, otra buena obra de Orusa. Anotó el primer tiro libre Bergual, tiene uno más. Ahora está 11 arriba el Máquer de Huesca. Recordemos que hay 5 puntos más de diferencia del partido de ida. Ahí está Bergual de nuevo, 2 puntos para él, máximo anotador de su equipo con 20. Muy, muy, muy cerquita del Marrero con 18. El Máquer de Huesca 21 para Hall, 17 para Eduardo Sabater. Jugando el Máquer de Huesca, Eduardo Sabater. Ahí está Eduardo Sabater con la bola. Hacia la derecha donde está Alberto Lozen. Alberto Lozen hacia el centro, se mete, le dio un manotazo, creo que Barros. Vamos a ver un momentito, el señor Alzuri hacia la mesa. Efectivamente, la segunda falta personal de Juan Carlos Barros. Habrá saque de banda para el Máquer de Huesca. En Óptica Huesca disponemos de un programa muy completo en cristales para gafas, destinado a que usted pueda ver mejor. Alberto Lozen va a abrir sobre... Bien, tiene problemas Antón Soler finalmente. Brian Jackson. Jackson se quiere ir de Borroño, abrirá para Edu Sabater, se juega de 3. ¡No! El rebote para Marrero. Marrero rápido por la izquierda, ahora para el centro. Se mete Marrero, se frena, se va hasta el fondo, deja para Barros, canasta. La misma jugada, parece que es la única efectiva que tiene el repertorio de Pablo Casado. Atacando de nuevo Eduardo Sabater con la mano extendida, jugada número 4.
Ahí se abría Granger Hall a recibir. Jackson que finta hacia centro. Se abre hacia la parte superior. Ahí tiene que intentar recibir Granger Hall. Lo tiene difícil. Se coloca en posición. Él usa la tarjeta finalmente para Alberto Alocen. Alocen hacia la izquierda. Mete para Antón Soler. Soler que se gira. Manotazo de Bergwald. Cuarta falta personal de Lawrence Bergwald. Qué tonta. Efectivamente. En este momento la verdad es que le ha dado un manotazo a Antón Soler. Tiempo muerto solicitado por Iñaki Iriarte, 73-60. Convertido en el auténtico hombre que marca el ritmo del partido en el Magia de Huesca. Usón Huesca, numerosos 35 en el marcador, a 9.41 del final del partido. Alberto Alocen va a abrir sobre Antón Soler. Antón Soler que quiere dejar para Alberto Alocen, le defiende Marrero, la pelota es para Edu Sabater. Edu Sabater hacia la izquierda, ahí intenta recibir Brian Jackson, presionado por Gorroño, de forma algo antirreglamentaria recibe Granger Hall, está fuera de 6.25. Granger Hall que bota, mete para Alberto Alocen, tocó Marrero, da en el tablero, recupera Alberto Alocen, se liga y canasta. 10 puntos para Alberto Alocen, saca Bergwald que sigue en pista a pesar de las 4 faltas y atacando ya a Carlos Gil. En Hostelero Censo seleccionamos las primeras marcas de mercado en cámaras, en vitrinas frigoríficas, en balanzas electrónicas, en máquina de café. Carlos Gil que se hace un lío, tiene que abrir, lo hace para Marrero. Marrero quiere superar a Alberto Alocen, deja para Carlos Gil de 3, no, el rebote Antón Soler, Alberto Alocen. Alberto Alocen 2 contra 2, se mete Alberto Alocen, a tabla, no, Granger Hall tampoco, de nuevo Granger Hall y sí. Y el público que explota ante la capacidad, la fuerza de Granger Hall y la lucha de Alberto Alocen. La verdad, Ricardo, que pocas veces habían disfrutado los espectadores tanto con el Magia de Huesca en un partido en este pabellón. Ahí está Marrero muy bien para Barros. Qué mal, Barros perdió la bola. La asistencia era muy buena y Barros no se enteró. Saca de banda al Magia de Huesca, que tiene absolutamente dominada la eliminatoria y el partido. Si estamos ganando y encima nos divertimos, ¿qué más queremos? Va a haber cambios en el BBV. De nuevo Murphy estará a la cancha. Ahí está Dusa batallando para Granger Hall. Brian Jackson, que está a punto de cometer doble, recupera sin embargo la bola. Brian Jackson botando, se queda hacia el fondo, no lo consigue, debe abrir, lo hace para Antón Soler. Antón Soler que bota, perdida. Antón Soler recupera, Marrero se va solo. Marrero que va a meter la canasta con absoluta comodidad. Ahí está, dos puntos para Juan Carlos Marrero, que presiona además el saque, pero ya puede hacerlo el Magia de Huesca. De vez en cuando alguna de arena tampoco está mal. Hay mucha recal y la cosa está caliente. 77-67, 10 arriba el Magia de Huesca. Tocó Gorroño, pelota de banda para el Magia de Huesca, sacará Brian Jackson. Casio, registradoras inteligentes. Gispera Toinsa, Tenerías 16. Edu Sabater, defendido por Carlos Gil. Carlos Gil, Eduardo Sabater hacia el centro. Se deshace de Carlos Gil, vamos a ver, sigue votando. Espera la llegada de Alberto Alocen, recibe a Alocen. Busca a Antón Soler, pero lo defiende muy bien Bergwald. Alberto Alocen hacia el centro, finta, abre para Antón Soler. Ha tocado Marrero, va a perder Brian Jackson. Efectivamente, perdió Brian Jackson. Va a sacar de banda a Gorroño cuando hay que cambio en el BBV. Entra Murphy, se retira Bergwald. Agricultor, tu cosecha aumenta con la caja, se vende mejor. Acércate a tu oficina de la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja. Venderás mejor. Atacando ya Carlos Gil. Carlos Gil hacia la derecha, ahí está Todd Murphy. Todd Murphy que se va de Granger Hall, abre para Carlos Gil, no lanza de tres. Carlos Gil que guarda, deja para Murphy, lanzamiento de dos, canasta de Todd Murphy, punto número 12 para él, atacando ya el Magia de Huesca, Eduardo Sabate. El público animando porque ha reducido diferencias el BBV. Ahora son 8 de diferencia para el Magia de Huesca, 77-69. Edu Sabater hacia el centro, se deshace de sus hombres, se mete, abren para Antón Soler, eso es falta. Bueno, Alfuria lo soluciona dando el balón al Magia de Huesca, pero Antón Soler lo agarró Marrero y por eso no pudo alcanzar el balón. Sacará balón banda. Pues para el Magia de Huesca, por nuestras obras nos conoceréis, Orusa construye, residencial Los Olivos, Coso Alto 5, Huesca. Triple, triple, triple de Edu Sabater. Triple Aldi Grupo IFA, un acierto triple por calidad, precio y servicio. Cómo perdió ese balón Todd Murphy. Ahí. No está absolutamente nada entonado. Salieron rapidísimamente en contraataque después del triple de Eduardo Sabater. Y perdieron el balón, por tanto, balón para el Magia de Huesca. Cuando el señor Sanchís le pide también calma a Iñaki Iriarte. 80-69 en el marcador. Y va a abrir desde la banda Alberto Alocen. Pero habrá que detener el juego porque hay que secar la cancha. El partido al rojo vivo. Por lo menos porque el público se está divirtiendo, Miguel Ángel Blasco. Bueno, y habréis observado que se dirigía Pablo Casado hacia mí cuando ha señalado al Zuria ese fuera de banda, que en efecto había sido o había podido ser señalado de otra manera muy distinta, y era el criterio del medio árbitro que significaba Pablo Casado en el descanso. Ciertamente. Yo creo que lo que más le duele a Zuria es que no puede pitar lo que le gusta, porque con lo que le gusta armar follón,
Oye, como tiene a Sánchez al lado, pues no puedo hacerlo. Pues nos alegramos. Yo que conste que le he dado la razón a Pablo Casado por quedar bien, ¿eh? Por lo que pueda pasar, ¿no, Miguel Ángel? Sí, porque es más grande que yo. Aunque usted vea bien, es conveniente que revise su visión una vez al año. Es un consejo de Óptica Huesca. Está ya jugando el Magia de Huesca. Eduardo Sabater. Edu Sabater hacia la izquierda, buscando un pase. Brian Jackson recibe en el poste bajo, se gira, se levanta de dos. Ahora hay dos puntos para Brian Jackson, que tan solo lleva 14. Ahí está Carlos Gil. Le pueden hacer un aclarado. Balón para Marrero. Qué mal. Pierde Barros. Vamos a ver, ese balón se va afuera. Pelota para el BBV porque tocó Alberto López. Sacará de banda el equipo de Pablo Casado. Hierros a cero para la construcción. Perfiles fríos. Cursón Huesca. Con la bola Carlos Gil. Dejando para Gorroño de tres. Triple, triple, triple de Gorroño. Triple alto. Grupo IFA. Un acierto triple por calidad, precio y servicio. Pues sí, don Enrique, sí. Triple de Gorroño. Ahí está, no importa. Ahí está, aquí que va Leo. Contestando, pues se trata de Antón Soler que se mete, paso de Antón Soler. Efectivamente, tercera vez que le pitan pasos a Antón Soler. Y decíamos lo de Gorroño porque don Enrique Valdeyo defendía a Gorroño y entonces no tiraba. Entonces se lo ponía contraataque. Atención a Barros que se mete, le pone un tapón a Antón Soler, le pitan falta. Es la segunda de Antón Soler, dos tiros libres para Juan Carlos Barros. En escritura la palabra la tiene Philips, Gispera Autoinsa, Tenerías 16, Huesca. Va a lanzar dos tiros libres Juan Carlos Barros. Que conste que Kiki Valdellón le hizo un traje a Barros, ¿eh? Bien, venga. Ahí está Barros lanzando dentro del tiro libre. El primero, 82-72-73. Va a lanzar de nuevo el exjugador del Real Madrid. Ahí está Barros, lanzamiento. También dentro, dos puntos para él. 8 en total. Sacando de fondo el Magia de Huesca. Ahí está Dusso Bater. Por el centro. Cambia de mano, Dusso Bater se va hacia la derecha. Brian Jackson. Para Antón Soler. Antón Soler que pinta, se gira, saca el codo, lanza, el balón que no entra. Pero hay falta personal. Efectivamente, vamos a ver, puede ser de Carlos Gil. De Gorroño. No, de Gorroño. De Gorroño, efectivamente. La falta es de Gorroño, la segunda. Dos tiros libres para Antón Soler. Hostelera Ostense ofrece a sus clientes un servicio postventa profesional. Hostelera Ostense. ¿Y cómo está protestando Gorroño y Pablo Casado? Esta falta personal que le ha caído. Y dos tiros para Antón Soler, que hasta ahora, recordemos, lleva anotados. ¿Cuántos lleva anotados? Antón Soler, 10. Oye, no, que es que Pablo Casado lo está pasando en bomba. Sí, sí. Está con el público. Está haciendo tertulia con el público, con lo del medio hombre. Sí, sí. Y ahora con Gorroño. Ah, por cierto, que lo que ha dicho Gorroño del señor Alfuria lo hemos oído nosotros desde aquí. Alfuria que estaba al lado, ¿no? Y eso que llevamos los cascos puestos. Balón para Barros. Barros que se mete. Falta personal de Antón Soler. La tercera. Y así andamos. Saque de banda para el BBV. Tsunamina gana más en la caja. Domicilio Tsunamina en la caja de ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja. Ahora que protestaban los árbitros era Iñaki Iriarte. 10 arriba más que el Huesca. 84-74. 1 más 1 para Barros. Ahí está Juan Carlos Barros de nuevo. Recordemos que lleva 8 puntos. Máximo anotador en su equipo. Cuando falla Barros y recupera Granger Hall, máximo anotador es tanto Berwald como Marrero, ambos con 20 puntos. Edu Sabater superando a Carlos Gil con autoridad y con elegancia. Ahí está Edu Sabater buscando un pase. Falta personal de Carlos Gil, según nuestras cuentas la segunda. Y saque de banda para el Magia de Huesca. Orusa construye su nuevo hogar en una de las mejores zonas de la ciudad, Residencial San Jorge. Va a abrir ahora desde la banda Alberto Locen. Sigue ese 84-74 el marcador. 6 minutos para que termine el partido. Eduardo Sabater. Atacando, dejando para Brian Jackson. Jackson, vamos a ver hacia el centro. Se levanta Jackson. Dentro. Superó la fuerte defensa de Javi Gorroño. Metió la canasta 86-74. Atacando Gorroño. Dejando para Carlos Gil. Carlos Gil para Barros. Barros para Murphy de 2. No, el rebote lo recupera Marrero. Se levanta. Falta personal de Alberto Locen. La cuarta. Orusa construye su nuevo hogar en una de las mejores zonas de la ciudad, Residencial San Jorge. Vamos a lanzar dos tiros libres Marrero. Ahí está el escolta del BBV, botando el balón, lanzando en este momento, dentro del primero de sus tiros libres, 21 puntos Marrero. Va por el segundo, en la primera parte había anotado ya 14. Ahí está de nuevo Marrero, lanzamiento, dentro también, 22 para él. Sacará de fondo Granger Hall, presiona toda pista el BBV. Alberto López que pierde la bola, pelota para el equipo de Villalba. Va a sacar Marrero. Marrero, vamos a ver para quién, para Carlos Gil. Carlos Gil con Eduardo Sabater, recibe Marrero, se va de Alberto López, finta, se levanta, deja para Carlos Gil de tres. Y falla, el rebote para Antón Soler, luchando con Granger Hall. Pelota para Edu Sabater.
Edu Sabater supera a Carlos Gil de nuevo. Hacia la derecha, mete para Brian Jackson. Brian Jackson para Antón Soler. Soler que se va por la línea de fondo, se falta de Murphy. Ha pisado efectivamente, pero había sido un empujón de Murphy. Antón Soler que le da el balón a Marrero. Y ahora Quique Ruiz Paz entra por Carlos Gil. Antes del empujón había pisado, ¿eh? No, no, después. Después, don Miguel Ángel. Precisamente por el empujón ha pisado, que estaba bueno. No, pisó fuera y el balón para el BBV. Está jugando ya el equipo de Villalba. Murphy que mete para Barrero. Carlos Barros que lanza. Lanzamiento de Barros. 2 puntos para él. 10 puntos para Barros. Y atención porque descuenta el BBV. Si usted ha elegido una montura moderna y grande, entonces le resultará ventajosa una lente ligera muy resistente a la rotura. Un consejo de óptica Huesca. 86-78. 8 arriba el mate de Huesca. Ahora que hay falta personal de Quique Ruiz Paz, es la segunda. 1-1 para Edu Sabater. 86-78. 1-1 para el base del equipo ostense. A 4:46 del final del partido. Le entrega el señor Sanchís el balón a Edu Sabater. Balón al aire, se sale. El rebote es para Barros. Ahí está Quique Ruiz Paz, rápido por el centro. Se mete hacia el lado Quique Ruiz Paz, deja muy bien para Murphy. La falta personal es de Brian Jackson. Brian Jackson. Efectivamente, falta personal de Brian Jackson. La cuarta. Ay, 4 ay, Alberto Lozén, 4 Brian Jackson. Ay, ay, cuando ay. Va a entrar Hernández. Y vamos a ver por qué dispone de 2 tiros libres Todd Murphy. Quedan todavía 4 minutos y medio para que termine el partido. Usón Huesca, reparto diario a todo Aragón. Entró el primero de los tiros libres de Todd Murphy. 7 arriba la magia de Huesca, 4:39 para el final. Vamos a ver si nos va a tener problemas en los últimos instantes. Segundo lanzamiento de Todd Murphy. Dentro de los 2 puntos, 14 para él, 80 para el BBV, 86 para la magia de Huesca, 4:35 para el final. Edu Sabater, presionado por Quique Ruiz Paz. Guardando la bola Edu Sabater. Meterá para Brian Jackson. Jackson que se gira. Busca un paso, se va hacia adentro Brian Jackson. La falta personal es de Javi Borroño. Es la tercera, 1-1 para Brian Jackson. El equipamiento de su establecimiento de hostelería y alimentación déjelo en manos profesionales, en manos de Hostelera Ostense. Daniel Montorio, 4, Huesca y Valle Labati, 4, Jaca, Hostelera Ostense. 1-1 para Brian Jackson, balón al aire, adentro, punto número 86 para el Maje de Huesca, punto 17 para Brian Jackson. Y una segunda oportunidad para el jugador americano del Maje de Huesca. Ahí está Murphy discutiendo con el señor Sanchís, que le está marcando su posición en la botella. Balón de nuevo para Brian Jackson, balón al aire, dentro, 88-80, de nuevo 8 arriba. El Maje de Huesca, Ruiz Paz, como una flecha hacia la canasta, se levanta. Se salió, el rebote lo toca Murphy, se va fuera, pelota para el BBV. Se enfada Ranger Hall, pero la bola es para el equipo de Villalba. Habría que decirle ahora a Pablo Casado lo que decía el medio árbitro en esta ocasión. El árbitro entero. El árbitro entero. No ha sido Sanchís. Hizo lo que no le gusta a Pablo Casado. Quique Ruiz Paz metiendo para Marrero. Se quedó colgado Alberto Lozén en el bloqueo, sin embargo salió. Ahí está Barro, lanzamiento de 2, fallo, el rebote para Hall. Con autoridad, guarda Ranger Hall, deja para nadie, sale botando. Por la derecha, se frena. Defendido por Barros, intenta recibir Brian Jackson, sigue Granger Hall botando. El balón es para Brian Jackson, ahí está con Gorroño. Jackson intenta irse de su par, no lo consigue. Abrirá para Granger Hall, muy lejos de lado. Granger Hall guardando, metiendo para Antón Soler. Tiene problemas para mover la bola al banco de Huesca, 8 segundos de posesión. Edu Sabater con Quique Ruiz Paz, 6 segundos. Se mete Edu Sabater, deja para Antón Soler, se mete Antón Soler, canasta. De nuevo asistencia Edu Sabater, canasta del banco de Huesca, 10 puntos arriba el conjunto Orfense, pelota para Quique Ruiz Paz. 10 que son 15. Efectivamente, ahí está Murphy dejando para Marrero que se quiere jugar un triple. No lo hace, deja para aquí que Ruiz Paz. Este sí, no. El rebote se va fuera, pelota para el Maje de Huesca. Las mejores marcas, el mejor servicio con el máximo respaldo. Gisper Informática y equipos de oficina. Distribuidor oficial, Alto Insa. Juega Maje de Huesca, 90-80 el marcador. Alberto Alocer, muy presionado por Marrero. Ahí está Edu Sabater, también muy presionado por Quique Ruiz Paz. Así que Edu Sabater va a perder, lo va a recuperar Quique Ruiz Paz, efectivamente se mete Quique Ruiz Paz, canasta de Quique Ruiz Paz. No podía forzar, falta personal, Edu Sabater. Efectivamente, Brian Jackson, que se deshace de Gorroño, que le estaba cometiendo falta. Guarda Brian Jackson, deja para Alberto Lozén. Alberto Lozén para Antón Soler, Alberto Lozén. Brian Jackson que recibe, se levanta Brian Jackson, se quedó muy corto, recupera Granger Hall, canasta de Granger Hall. Tiempo muerto, solicitado por Iñaki Iriarte.
Pero el partido sigue, ahí está Marrero y ahora sí, el señor Sanchís indica que se para el juego. Tiempo muerto del entrenador de Marque de Huesca. Tiempo muerto, Uve. Una diferencia de 10 puntos, decíamos eran 15 porque hay que sumar los 5 que de ventaja adquirió el Magia de Huesca con su victoria en el partido de ida jugado hace un par de semanas en Collado. Está Alberto Lozen jugando de base. Quiere hacer por la señal Kiriarte y Alberto Lozen va a jugar de base. Todd Murphy, línea de fondo y hasta adentro. 2 puntos para Todd Murphy, 16 en total. Sacó ya de fondo el Magia de Huesca. Alberto Lozen hacia la derecha, tropieza con Marrero, recupera la posición. Habilidad para Brian Jackson, corta Gorroño y falta personal de Marrero. Es la tercera, 1-1 para Alberto Lozen. Con la tarjeta Telecaja dispondrá de dinero en más de 4.000 cajeros automáticos de toda España. Tarjeta Telecaja de la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja. Va a lanzar Alberto Lozen el 1-1 correspondiente. Ahí está Lozen. Primer lanzamiento corto, el rebote para Granger Hall claramente empujado, pisando la línea. Estamos en lo mismo, le empujaron. Y así claro, todo el mundo pisa la línea. Sí, sí, que sí. Sacará de banda a Tom Murphy, deja para Kike Ruiz Paz. Kike Ruiz Paz indicando la jugada, dejando para Murphy, ahora que tienes Murphy. ¿Y cómo recuperó Iñaki Arte? Aquí está todo, sí señor. Ahí está Granger Hall dejando para Alberto Lozen, el partido ya absolutamente consumido, 2-20 para el final, 8 de diferencia para el Magia de Huesca, que como dice Miguel Ángel Blasco son 13. Y atacando Hernández en el puesto de base. Al balón para Granger Hall, que asistencia, se mete Hall, canasta. Qué pase de Hernández y cómo la metió Granger Hall. Deja arriba el Magia de Huesca, Murphy para Marrero, Marrero que deja para Murphy. Falta de Granger Hall, es la cuarta. Dos tiros libres para Todd Murphy. Orusa Residencial San Jorge, una buena obra para que usted disfrute su nuevo hogar en la avenida Menéndez Pidal. ¿Cómo estamos de faltas personales, Ricardo? Recordemos, 4 Brian Jackson, 4 Granger Hall, 4 Alberto Lozen, 3 Soler, 3 Sabater. 94-84, 1-58 para el final. Murphy, primero de sus tiros libres, adentro, dejando la diferencia en este momento en 9. Y un segundo tiro para el jugador americano del BBV. Balón al aire, adentro, 94-86. Acción de ataque para el Magia de Huesca. Sube la bola Hernández. Se la dejó detrás, recupera Murphy para abajo, 20 puntos Murphy y 6 de diferencia para el Magia de Huesca. Alberto Lozen, 1.45 para el final, pero esto evidentemente ya son pruebas. Son pruebas por parte de Iñaki Arte. Lozen dejando para Hernández. Hernández que deja para Granger Hall. Hall que guarda la bola, deja para nadie. Guarda Brian Jackson. Jackson con Gorroño, la falta personal es de Javi Gorroño. Es la cuarta, sacará de banda, no, 1-1, 2 tiros libres. Cambia, vale. Va a entrar Sabater. 1-1 para Brian Jackson, entra Edu Sabater. Vale, de pruebas, que se está vamos a dejar a Eduardo Sabater, que trabaje de base. Y una cariñosa, muy cariñosa ovación del público, tanto a Eduardo Sabater cuando se recupera en el juego como para Alberto Lozen, que ha hecho un excelente encuentro. Se quedó corto el lanzamiento de Jackson, recupera el mismo, lanza de dos y ahora sí. Solo uno de cada tres portadores de gafas lleva cristales solares adecuados. Unas gafas graduadas y protectoras solares solo en su óptica. Un consejo de óptica Huesca. Kike Ruiz Paz que falla, saca el balón Murphy, pelota para el Magia de Huesca. 96-88, 1 minuto 17 segundos para el final. Y está claro que Iñaki Arte quería hacer pruebas, pero también quería ganar el partido. Metemos a Ricardo que nos vemos en Canarias o en Galicia. Pues... qué bien, ¿eh? Mientras haya avión, lo que sea. Ahí está Edu Sabater, dejando para Hernández. Hernández que indica que hay que jugar los 30 segundos. Sigue Hernández, botando y presionado por Marrero. Ahora quedan 13 de posesión, sigue botando el propio Hernández. Ahora quedan 10, balón para Granger Hall, balón para Hernández. Hernández con una moto, taponazo para nadie, pasos de Hernández. Saca de banda el BBV, recupera Hall para Hernández. Hernández que guarda y a jugar los 30 segundos. Hernández que se frena, deja para Edu Sabater. Edu Sabater que mira el marcador, que gana a 43 segundos. Edu Sabater que se va de Kike Ruiz Paz, se frena Edu Sabater, hace un quiebro, hace otro quiebro, se mete, abre para Hall. Hall que la guarda, quedan 12 segundos. La gente le pide que tire un triple, pero Hall se quiere ir hacia el lado, lo hace, se gira, se levanta. No, el rebote para Jackson, sí. 22 puntos Ryan Jackson, 24 segundos para el final, 98-88. Usón Huesca, suministros industriales en ronda estación sin número, Huesca. Anota Marrero y vamos a ver si el Magia llega a los 100 puntos. Jackson recupera Gorroño, falta personal de Ryan Jackson, la quinta, entrará Alberto Lozen, imagino. Ahora protesta Iñaki Iriarte, echándole la bronca a Hernández. Se va Ryan Jackson, Alberto Lozen a pista, aplausos para Ryan Jackson cuando el público comienza a desfilar.
98-90, 11 segundos para el final, 1 más 1 para Javi Borroño. Ahí está el alero del BBV, Mikel Cuadra ya no volvió a actuar. Lanzamiento de Borroño, dentro, 98-91, otro tiro más, el público se queda para ver si el Magia llega a los 100 puntos. Ahí está Javi Borroño, o a los 101 porque está en Eduardo Sabater. Lanza Borroño también, entra al segundo de sus tiros libres, 5 puntos para Borroño, el balón de banda para Edu Sabater, con 11 segundos, vamos a ver, Edu Sabater tiene que abrir, lo hace para Antón Soler, Soler que guarda, sale botando, vaya base que hemos fichado, se mete Antón Soler, el balón que no entra, pero hay dos tiros libres. Lástima. Para Antón Soler que puede poner el pie. La falta de Borroño, perdón, de... La quinta de Borroño, efectivamente. Quinta de Borroño, vamos a ver quién entra, puede entrar Mikel Cuadra. Borroño a la banda. Hablando con Pablo Casado, lo va a sentar. Es la quinta, sale Mikel Cuadra para jugar los dos segundos que quieren. Y Antón Soler que puede poner el marcador en 192. Vamos a ver. El público que se queda. Antón Soler que se lo piensa. El señor Alfuria que entregará el balón. Y Pablo Casado que se va a hablar con Miguel Ángel Blasco. Miguel Ángel Blasco no va a hacer caso. Ahí está Antón Soler. Dentro, 99. Estaba en otra historia. Ahí está Antón Soler de nuevo. Vamos a ver. Y 100. 10 para el Magia de Huesca. 92 para el BBV. Balón que pierde el BBV. Queda un segundo. Granger Hall, Edu Sabater. Se acaba. Lanzamiento de Edu Sabater. Que no entra por muy poco. Final del partido. Magia de Huesca 100. BBV 92. Son Huesca Sociedad Anónima desde hace muchos años en vanguardia. Numerosos clientes conocen y avalan nuestras secciones de hierros, suministros industriales, máquina, herramienta, chapa, línea de corte. Usón Huesca, un líder en hierros y maquinaria. Reparto diario a todo Aragón. Usón Huesca Sociedad Anónima. Oficinas y almacenes en Ronda Estación sin número. Teléfono 24-2011 Huesca. Bien, vamos los Miguel Ángel Blasco, rápidamente, micrófono inalámbrico. Vamos a coger a los protagonistas, vamos a conocer la opinión de los jugadores al término de este partido con resultado Magia de Huesca.